Estás viendo el canal del señor Myers y te mostraré cómo reparar un bootleg. ¿Estás listo? Suscríbete ahora mismo. En el video pasado no te mostré este problema. Muchas figuras tienen el problema que no checa las hendiduras, pivotitos, lo cual hace que se caigan. ¿Pero qué podemos hacer? Requiere supervisión adulta, bueno, lo puede hacer un joven. Y algo muy sencillo para no te metas en problemas. Necesitamos un desarmador de cruz. Podemos utilizar tornillos, martillo. Aléjense de mí porque soy un peligro. Con el desarmador, bueno, hay varias opciones. Es girarlo muchas veces, hasta que vayas haciendo la apertura. Si no, lo puedes hacer con un tornillo, girarlo, girarlo, hasta que logres el cometido este. Podemos utilizar este tipo de tornillos, que también se les conoce como pijas. No es lo mismo en Argentina que en español, ¿eh? Bueno, este es un tornillo que así se le llama. Lo haces girar, ¿sí? El martillo funciona para que lo vayas, vamos a decir, ensartando. Y ya después, con el mismo desarmador, lo haces que vaya girando. Tengo pulso de maraquero. Lo haces girar y va a ir traspasando. Y de igual manera lo vas a hacer del otro lado. Lo vas a hacer girar, lo vas a hacer girar, porque es de menos a más, ¿no? Entonces se va a ir haciendo el agujero bien redondito. El clavo checa que tenga más o menos la medida o el grosor de lo que es el pivotito. En este caso, este está muy bien. Y ya sea el arma, el escudo o lo que le tengas que poner. Por ejemplo, en este caso tiene dos diferentes tipos de grosor, ¿ya viste? Entonces aquí ya no va a importar. Porque, bueno, aunque va a atravesar, no es muy visible. Y ahora sí, por más de que lo mueves, ya no se va a caer por nada del mundo. Espero que te haya gustado este práctico consejo. No te pierdas todos mis videos. Estamos en sintonía, suscríbete ahora mismo y ya tendremos más tips. Cómo reparar figuras, temas de coleccionismo, en general. Hasta la próxima.